Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia, no para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe, por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. El galardón de la victoria. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Alma mía, aliéntate a perseverar en la contienda santa, porque el galardón de la victoria es grande. Hoy comemos pan celestial que desciende del cielo en derredor del campamento, el pan del desierto, el pan del cielo, el pan que nunca falta a los que peregrinan hacia Canaán. Pero en Cristo Jesús nos está reservado un grado más alto de vida espiritual y una comida apropiada que hasta ahora está escondida de nuestra experiencia. En la urna de oro que estaba en el arca, había oculta una porción de maná que, aunque guardada durante siglos, nunca se secó. Nadie la veía jamás, estaba escondida en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Asimismo, la vida más alta del creyente está escondida con Cristo en Dios. Pronto llegaremos a ella, y habiendo obtenido la victoria por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, comeremos de la comida del Rey y nos alimentaremos de regios manjares delicados. Nos alimentaremos de Jesús, Él es nuestro maná escondido, además de ser nuestro maná del desierto. Él es nuestro todo en todo, así en nuestro estado más alto como en el más bajo. Jesús nos ayuda a pelear, nos da la victoria y después, Él mismo es nuestro galardón. Señor, ayúdame a vencer. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Leamos el Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones.